Freak, what's good? You look distracted, man. Everything okay? Uh yeah, I just got a few things going on off the court. Yeah, I've heard. are gets around. Gotta put that stuff aside and be ready to play each night though. I'll be ready. Hey, even though we're about to teach you guys a lesson, I'm here to need it, man. Damn, well, I appreciate it. And uh we'll be the ones teaching the lesson tonight, so I hope you're ready. In your dreams, Freak. Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 29 con el NBA 2K16. Kareem Jackson y los New Orleans Pelicans. Estamos, como ya decía, en el NBA 2K16. Y estamos en el final de la temporada regular. Bueno, no es este necesariamente el final. El final es en el siguiente partido contra los Minnesota Timberwolves. Pero este es nuestro último partido en casa. Y tiene que ser contra Golden State Warriors. Claro que sí, ¿por qué no? Contra Steph Curry, contra Clay Thompson. Que sobre todo eran los Splash Brothers. Pero estos últimos partidos. Y cuando hay últimos partidos, yo creo que la temporada pasada y esta temporada se ha convertido convertido en Steph Curry obviamente sin desprestigiar lo que hacen en el sistema de Golden State Warriors lo que han hecho toda la directiva toda la dirigencia de Golden State y Steve Curry su excelente sistema tienen armado montado un equipazo que yo creo que aunque no estuviera Steph Curry pues estuviera cualquier otro jugador de la liga sería un equipo tremendo pero con Steph Curry yo creo que se convierten automáticamente en lo que son ahorita que es el mejor equipo de la liga así de sencillo pero dejamos de dar mi opinión sobre los Golden State Warriors que digo que van pero que corren a superar el el mejor récord de la historia de la NBA. Vi Kareem Jackson quiere superar al mejor jugador de la NBA en la actualidad. Y ahora el que lo hace es a Clay Thompson. Tremendo. Tremendo lo que está haciendo Karim Jackson en la NBA. Se quiere ganar el MVP. Lo conseguirá. Lo veremos al final de este episodio. Tiene que ganarle a muy buenos jugadores. Al menos en este partido. Y claro, para ganar el MVP. Pero ahí a Clay Thompson lo hicimos ver mal. Steph Curry nos está intentando quitar el balón. Nos está marcando. Pero vean a Kareem Jackson cómo penetra la pintura y consigue los dos puntos en sí. Ellos. Freaking and vibing, Freaking and vibing. Es yeah, Freaking and vibing, ¿verdad? O sea, de Frequency Vibrations. Y ahora Karim Jackson con los Jets. Corre, mesa para tres. Sí, señor, Karim Jackson está on fire desde fuera del perímetro. De fuera del perímetro, lo está haciendo de maravilla. Y justo después del concurso de triples, ¿verdad? Qué buen momento, de ¿eh, Karim Jackson, para volver a. Bueno, no volver más que nada. Um, Mejorar de fuera del perímetro, que ya teníamos algún tiro bastante decente. Pero ahora creo que nos estamos convirtiendo en francotiradores. Anderson sí es un francotirador. Definitivamente, después de que le damos la asistencia y consigue los tres puntos. Nosotros conseguimos aquí desde la línea de tiros libres. Perseguimos a Steph Curry. tenden como todo un tiburón. Buscan el alio. Pero lo tapamos. Nos vamos de costa a costa de este oeste. Y esto huele a mate. Aunque nos persigue Steph Curry. Matanga. Digo la changa. Karim Jackson demostrando su fuerza, su atleticismo, su verticalidad. Un tremendo armador. El que se está, convir... está convertido. Karim Jackson definitivamente. Definitivamente uno de los mejores de la liga. Y con Anthony Davis hacen uno de los mejores parejas del mundo. Sí, es Frequency Brobations. La ceja y Kareem Jackson. El 23 y el 6 números históricos en la NBA. Definitivamente el pase llega a Kareem Jackson. Intenta dejar atrás a su marca. Vean aquí. Oh, el step back. Oh, sí, señor. Kareem Jackson está on fire. Y leales, youtuberos, aún viene lo mejor. Aún viene lo mejor. Nos vamos de costa a costa. De este a oeste. Vean a Kareem Jackson intentando dejar a Steph Curry por detrás de la espalda. Tiene la marca de todo el mundo. Prácticamente Steph Curry está pegado él como una calcomanía. Mujeres y niños primero. Pero si tú sufres de problemas del corazón, no veas este video porque lo que viene es simplemente fenomenal. Y era esto, un mate tremendo. Uh -uh. Vayan ajustando su marcapasos porque lo que viene es probablemente la mejor jugada en la historia. Exagerando obviamente, pero la mejor jugada. Karim Jackson preparándose. Ajusten su marcapasos, mujeres y niños primero. No veas este video si sufres problemas del corazón. Step con la defensa. you're so que le acabamos de hacer Steph Curry? Le acabamos de faltar el respeto totalmente. Y esto todavía no se termina. Damos la vuelta. Y Steph Curry, a pesar de que está pegados a nosotros como una calcomanía, no puede defender a Karim Jackson, que está en modo postemporada. Está en modo MVP. Pero si sí vemos el marcador, nuestro equipo no nos está ayudando en partidos como estos. Después de que Quincy Porn Dexter nos regalara una actuación fenomenal. Después del partido que tuvimos contra San Antonio. Después de ver. Vean, Steph Curry simplemente está mordiendo nuestro polvo, pero bueno, perdemos 110 a 96. Vean la línea estadística de Kareem Jackson, es una brutalidad, es una pasada, como dicen. 30 puntos, 3 rebotes. Ya aquí a Karim Jackson se enoja y decide abandonar a Steph Curry totalmente y sabe que aún así su calificación será de A positivo, A de Awesome, A de Alienígena, que es Karim Jackson. Es un alienígena este, este muchacho. Recordemos que solo tiene 20 años. Después vamos y perdemos nuestro partido contra Sacramento en su casa y perdemos contra, fin no, contra Phoenix, no, creo que perdemos contra Toronto, si no me equivoco. Ahora sí, en el último partido de la temporada regular nos enfrentamos a los Timberwolves en su casa en Minnesota. Vean la mesa para tres que está pidiendo aquí Karim Jackson. Un equipo lleno, plagado, yo diría, de jugadores jóvenes muy interesantes. Obviamente liderando a este talento tiene que estar Carl Anthony Downs también está obviamente Andrew Wiggins, tienen a Ricky Rubio, a Yogi Dieng, o sea, sabrá Dios cómo se pronuncia eso, Shabazz Muhammad Karim Jackson, vean cómo da los pasos, hacia, los pasos hacia atrás para conseguir los puntos, se está convirtiendo como ya decía, en un francotirador y eso me gusta muchísimo porque nos vamos a hacer en un jugador muchísimo más completo y por no decir un jugador total como lo son pocos en la liga porque a veces tienen las fallas a penetrar la pintura o los tiros de fuera eh, de la, del perímetro como Ricky Rubio Ricky Rubio que probablemente es uno de los mejores pure passers de la liga uno de los mejores pasadores puros que puedes encontrar en la NBA pero su midi es algo inconsistente vamos a llamarlo así vemos ahí cómo penetramos la pintura vamos yendo a mejorar el comentario otra vez Kevin Jackson liberándose para pedir la mesa para tres le hacemos la pinta a Andrew Wiggins que simplemente lo hacemos quedar en ridículo ahora sí vamos a pedir la mesa para tres no simplemente es Andrew Wiggins intentando marcarnos, ahora sí Sí, ya que tenemos el espacio el tiempo, mesa para tres para Karim Jackson. Queremos ganar el último partido de la temporada y entrar a la postemporada con un buen envión anímico porque después de perder tantos partidos seguidos, eso no es para nada bueno cuando vas a entrar en una postemporada y después en este partido me voy a dar cuenta que alguien está faltando. A ver si ustedes ya se dieron cuenta que alguien falta en este partido con Alexis Ajinza fallando así un tiro sin nada de marca a que preocuparnos porque estábamos cerrando de maravilla la temporada y ahora se nos están yendo los partidos y con Karim Jackson entregando partidos donde en el cuarto cuarto comenzando, lo tienes 24 puntos, 3 rebotes, la robamos así nos vamos de costa a costa, hacemos un mate como este, un molino fenomenal tienes que analizar qué está sucediendo, obviamente con el equipo de entrenadores, recordemos que tengo dos años de contrato en New Orleans pero claro que podríamos analizar un posible movimiento si llegamos a flopear, si lo podemos decir así, en la postemporada. Porque vean a Karim Jackson, vean cómo se libera de su marca. Tenemos los tiros libres perfectos, porque si sí, casi no falló ninguno. Tenemos el mid jumper, o sea, desde el codo sacamos muy buenos tiros a media distancia. Desde, vean aquí otro triple, otro triple, nos acordamos, otro triple. Karim Jackson está un fire. Hablando del triple, se está haciendo mucho más consistente nuestro tiro de tres tenemos penetración, mate, layoffs, pases. Somos de los mejores pasadores de la liga. Estamos luchando por ser el mejor pasador en la liga. Somos un... Russell Westbrook, versión mejorada. Somos algo como Steph Curry, pero con mates aún más constantes y espectaculares. Eso es lo que se está convirtiendo Karim Jackson. Somos expulsados del juego, salimos y perdemos nuestro último partido. Cinco partidos seguidos, o cuatro partidos, no recuerdo muy bien, que perdemos de forma consecutiva para entrar a la postemporada. Eso no es un buen augurio. Y menos cuando veamos a quién nos vamos a enfrentar. Vemos aquí nos van a dar algunas medallas. Ahora les voy a mostrar en este mismo video los atributos de Karim Jackson. Vemos que somos elegidos en el All Star NBA Team. Estamos en el All Defensive Team. También somos el mejor equipo en el quinteto de los mejores jugadores defensivos de la liga. También lideramos la liga en asistencias. Lideramos la liga en robos. Aquí están las estadísticas. Es un... Año histórico para Kareem Jackson, el sophomore aquí en la NBA, apenas nuestro segundo año y primer año si lo podemos decir así. Kevin Durant se lleva el MVP. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, está bien, debería haber sido Steph, pero Kevin Durant a mí me gusta mucho Durantula, su actitud no tanto, de verdad, ¿Eh? su actitud no tanto, pero como jugador Durantula me Fascina de Grim Reaper. Vemos que el sexto hombre se lo dan a Mo Williams con los Portland Trail Blazers. El jugador defensivo a The Andrew Jordan. Bueno, y nosotros tenemos el jugador que más mejoró en el 2017. Perfecto, vean nuestras, eh, nuestras estadísticas, las que más destacaron. El coach del año es Billy Donovan. Aquí está el All-NBA First Team. O sea, el mejor equipo de la liga: Russell Westbrook, Kareem Jackson, Kevin Durant, LeBron James y Nikola Busevic, Tremendo vemos, le ganamos a Steph Curry a Damian Lillard. Qué genial, no está por ahí Anthony Davis. No, Anthony Davis no aparece en ningún lado. Eh, qué mal, Anthony Davis tuvo un tremendo año. Vemos que somos en el All Defensive First Team. Estamos en el mejor equipo defensivo de la NBA: Karim Jackson, Russell Westbrook, Anthony Davis. Aquí se aparece Anthony Davis. Aquí está el segundo equipo con jugadores, obviamente históricos, que son importantes en la liga. Los rookies, pues nosotros no, no, ten, no, no tuvimos ni la oportunidad de aparecer en esta sección en nuestro primer año. Por todo lo de la historia y todo eso, no hay problema. Vamos a ver cómo lo tratan en el siguiente videojuego y vean el enfrentamiento que tenemos. Ay, 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 ay. San Antonio Spurs. Sí, contra ellos tuvimos el mejor partido de nuestra carrera. Pero va a ser muy complicado. Una serie, el mejor. Des... No, es prácticamente una misión imposible. Pero, Carlos, ¿por qué es tan negativo? ¿Por qué dices que es una misión imposible? Tienen que ganar cuatro partidos es muy aseclive y le han ganado a San Antonio las ve dos veces que las dos veces que nos hemos enfrentado yo creo que en su casa les ganamos y no recuerdo si en nuestra casa le ganamos las dos veces que nos enfrentamos no recuerdo bien cómo terminó nuestro récord con San Antonio probablemente lo investigue y se los diga en el siguiente episodio aquí están las estadísticas los atributos de Karim Jackson somos un jugador con 88 de valoración y tenemos todas las medallas de oro como pueden ver las que entonces desbloqueadas al menos a mí eh, creo que desperdicié esos dos puntos de reboteador yo te recomendaría si estás haciendo tu nuevo carrera no los utilices en un point guard creo que no son para nada necesarios yo pues los puse por tontos, se los pude haber puesto a jump shooter para que sigamos teniendo mejores tiros de triple desde media distancia y corta distancia o inclusive al inside scorer o defensor eso me hubiera gustado mucho más. Carlos, porque está negativo, ¿por qué crees que está demasiado complicado ganarles San Antonio Cintería? Es el emparejamiento más parejo, valga la, re valga la redundancia, porque vean esto. Justo cuando entramos en la postemporada, Anthony Davis se lesiona de una a dos semanas en una serie que normalmente dura de una a dos semanas. Ay, ay, ay. Esto va a ser muy, muy difícil ganarle. Karim Jackson debe ser clutch, debe ser el mejor jugador de no solo de los Pelicans, sino de San Antonio. Si queremos ganarle a San Antonio. Va a ser muy complicado. Voy a estar leyendo sus comentarios porque en la siguiente temporada, bueno, para analizar si somos eliminados, porque obviamente voy a estar grabando estos días porque tengo que mostrarles en dos episodios toda la serie contra San Antonio. Si nos llega a eliminar, pues tendremos que analizar qué podríamos hacer. Si continuamos, pues no vamos a tener que analizar nada y seguimos en la postemporada. Y obviamente, si ganamos el título de la NBA, no nos iremos de los Pelicans. Leales youtuberos, eso es Tony tú. Este Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, lo likes siempre son bien recibidos y si los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook para estar enteros de todas. La actividad del canal y poder contactarme de forma más directa. Muchísimas gracias por todo su apoyo en esta serie. Estamos prácticamente al final de la tercera, segunda, tercera guión, tercera temporada, no sé qué demonios, con el NBA 2K16. Esto se va a seguir subiendo hasta el NBA 2K17. Así que, todos los aficionados de la NBA, muchas gracias por estar siguiendo esta serie. si no eres aficionado a la NBA y solo estás viéndolo por mis comentarios, pues aún más gracias, ¿no? Porque más complicado si no te gusta o no entiendes la NBA. Compártelo con tus amigos que sean aficionados de la NBA o de los gameplays de la NBA 2K, eso me ayuda. Muchísimo, y no olvides comer frutas y verduras, y que ahí nos olemos. Viene la postemporada.